todos, ¿cómo andan? Pero muy bien, recién nos decían circunvalación oeste, atenti, cuidado, auto Sí. volcado, ¿estamos por ahí? Sí, exactamente. Vamos a hacer lo posible para que se vea, porque la verdad está muy oscuro acá. Pediría una linterna, un foquito, porque la verdad es que hace bastante tiempo ya está Ah, oscuro. para, Pero no, sí. ¿a dónde, perdón? Pero hace años que estás así. Sí, ¿a dónde estás exactamente? Pasa, a 10 metros de La Bomba, esto es a 100 metros de calle Mendoza, mano que va hacia el puerto, por circunvalación, obviamente. Totalmente a oscuras, dice Manu. Voy a intentar mostrarles algo, pero claro, se ve un auto ahí destrozado, Hace un chocado, hace peligro, volcado, ¿viste? pero no, en realidad no se ve un auto, se ve una manchita, porque después no se ve nada. Ese es el mayor peligro. Incluso cuando llegué aquí, obviamente lo ves cuando lo tenés ya encima, preocupa por eso si querés, bueno, tirarte a la banquina, la verdad que no se ve, porque incluso el auto es oscuro, pero está literalmente con las ruedas para arriba. Durante la madrugada sufrió este accidente, entiendo que es un Chevrolet Onix, un hombre de 40 años que fue también manejando y lo derivaron al hospital Cuyen. Por lo que tengo entendido, está fuera de peligro, sí, con algunos golpes. Modelo nuevo, patente AF, dentro de todo, bueno, está destrozado literalmente con el techo tocando el piso. Le decimos a la gente de la Agencia de Seguridad Vial que nos está escuchando seguramente, y si no, que alguien les avise, que vaya urgente un móvil, que haga algo, que pongan no sé, una baliza, un policía. ¿Por qué? Porque en medio de la oscuridad tenés un auto volcado a 80 centímetros del límite de la circunvalación. Imagínate que ahora alguien no se da cuenta, no lo ve, estás y choca contra el auto volcado. Auto volcado que hace 5 horas que está ahí en medio de la oscuridad. Primero, ponen en riesgo a la gente. El tema de la falta de iluminación explota. El tema de la falta de reacción de la Agencia Provincial de Seguridad Vial explota. Digo, evitemos problemas mayores. Que alguien haga algo porque es un peligro. No se ve nada y tenés un auto volcado a 80 Primero centímetros. le vamos a avisar a la gente de la Agencia de Seguridad Vial que lo ponga en el Twitter porque no está. Así que si no toman conocimiento de que esto está Ahora es ocurriendo, justo. solo hay un descalce, un despiste a la altura de San Lorenzo. No, acá que está, acá en la circunvalación de la Claro, capital. claro, claro. De Sí, la incluso. justo, Manu, un tramo de. Soy malísimo para calcular ahí, pero para atrás hay luz y para adelante también. Es un tramo, ¿no? Que donde está la oscuridad Te digo de que hay. 200, No, 300 metros serán. te digo que hay un tramo que hay luz, después el resto. Está todo oscuro. Claro, Hay un tramo que sí precario. tiene 50, 50, 60 metros de luz. Bueno, justamente está llegando un móvil policial ahora, Ahí está. la Ahí está, policía de la bien. ¿Estás provincia. llegando? Hacer el seño que no Sí, te choquen. No se ve nada. Ahí llegó la policía. Buenísimo, buenísimo. Bueno. lo otro que tenía para aportarles también es que justo en el lugar donde volcó el camión de una empresa de correos durante 3 semanas, hace algunos días atrás, y que sacó todo el guarray. Y pusieron obviamente Lo unos que generaste, tachos Manu. de color naranja para poder advertir y decir que de este lado, ahora llegó el móvil policial, Ahí pero llegó, ahí llegó. estaba el auto volcado y del otro lado no hay borray, porque obviamente No hay lo nada. sacó por completo, claro, el camino hace una semana. Bueno, acaba de llegar la policía, gracias. Evidentemente nos estaban escuchando o justo estaban yendo para el lugar. Esto ocurrió después de la 1, 2 de la mañana y el auto está volcado a 80 centímetros, ahí al costadito de la circunvalación, mano hacia el puerto, oscuridad absoluta y tenés un auto ahí volcado, patas para arriba, ruedas para arriba. Y no había ningún tipo de señalización, un verdadero peligro. Gracias a la policía, que apenas lo dijimos, ya llegó el patrullero. Ok, Manu, ¿quién dice, no? Qué Por ahí poder el de Manu. evitaste Qué un bárbaro. accidente. Nos dicen que más temprano Sí. hubo en el Nobleza Obliga en el lugar un patrullero, No dejar, cerca de las 5. para, es peor, no dejaron una baliza. Nada. Claro, pero a veces José también en la manta corta, Se la robaron a la baliza. ¿no? No, probablemente hayan tenido que ir hacia otro lugar por algún otro episodio. Pero hasta que no amanezca, esto es un peligro. Sí, totalmente. Bueno, gente, me dicen que a las 8 se termina el programa, así que si no, yo no sé cómo vamos a hacer porque estamos súper atrasados.